Un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas reportó el hallazgo de restos humanos en un supuesto crematorio clandestino en el estado mexicano de Jalisco, al oeste del país, uno de los más golpeados por el crimen organizado. La asociación Madres Buscadoras de Jalisco hizo el hallazgo en una de sus habituales excavaciones en un predio baldío del municipio de San Pedro Tlaquepaque, según la agrupación. Lamentablemente encontramos un horno que le llaman crematorio con pues infinidad de restos de cuerpos humanos, o sea, óseos, ya pues en partes muy pequeñas, pero eran bastante. Lamentablemente el horno todavía seguía activo, lo cual pues quiere decir que todavía estaba prendido. La Fiscalía de Jalisco señaló el lunes en boletines de prensa que investiga si los restos localizados son de origen humano. Indira Navarro, líder del colectivo de búsqueda, aseguró que los restos estaban calcinados en una especie de crematorio. Colectivos de búsqueda de desaparecidos aseguran que los cárteles del narcotráfico y otras bandas del crimen organizado utilizan hornos, en ocasiones de ladrilleras, para incinerar a sus víctimas y no dejar rastro. De verdad que es triste ver que parece pues un cementerio de pura osamenta, no están completos, están pues en partes muy pequeñas. Jalisco es el estado de México con más desaparecidos, cerca de 15.000 de un total de 112.519 que contabiliza la Comisión Nacional de Búsqueda en todo el país, la mayoría desde 2006, cuando el gobierno declaró la guerra al narco y la violencia se disparó. Thank you.